Viste que me quedé nada, maldito. Que ya me quedé solo, avísenme. No mamen. Que me quedé solo, avísenme. Pero no agarres mi sniper. Oye, acá. No sé de qué hablas. Ni pedo. Ah, pues ya. Ya, ya. ¿Dónde están los hunters? Según yo quedan. Mira, ahí hay uno. Dale. Ándale, cabrón. Y ahí está el otro. Vaya, vaya. Ahí está, papus. ¡Vámonos! Despejado. Tiempo, linda. 89 segundos. Sierra 117 a Infinity. Argent Moon destruido. Reasignando el equipo azul. Destino Meridian. Contacto potencial con Cortana. Negativo 117. Ya están preparando otro equipo para ocuparse de ella. Deben regresar a Infinity inmediatamente. Negativo, Infinity. No me gusta. Sean quienes sean, lleguemos a Meridian antes que ellos. Kelly, no. No tienes que hacerlo solo, jefe. No van a llevarnos a todos a juicio, ¿sí? Jefe, cómete tu brócoli. Negativo, Infinity. No me gusta. Esa imagen la había visto hace un chingo. Quiero mi boca. Ese es mío. No mames. Vamos re bien, señores. Nomás hemos dado un GG. A ver qué pasa. Intenté advertirte lo que iba a pasar. Cortana ya no es funcional, capitán. Ella es un peligro. Ella tiene acceso al dominio Forerunner, la red que se expande por la galaxia. ¿Qué? Cortana está viva. Eso le permite controlar lo que sea que haya causado este desastre. ¿Cómo que ella...? El jefe maestro cree que ella contactó con él. ¿Qué? No. Yo no debe hablar con ella. Y se fue a buscarla. ¿Lo dejaste ir? ¿Cómo es eso? Nadie le dice al jefe lo que debe hacer. Él hace lo que quiere. Hasta las 06:31 de esta mañana, cuando sin permiso se le declaró ausente. No es por el jefe maestro. No está equipado emocionalmente para lidiar con ella. ¡Oigan! ¿Alguien va a contestarme o qué? Cruzaste la línea, Roland. Sí, señor, pero yo no soy el único. Tú creaste a Cortana, Doc. Y ahora la lanzas por la escotilla con esas acusaciones. Roland. ¿Crees que engañó al jefe maestro para que abandonara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortana es el problema? ¿Porque no quiso morir cuando debía hacerlo? ¿Y te parece bien? Sabes que no es cualquier objetivo. Todos los objetivos son iguales, Buck. Sí. Para ti, tal vez. Me encanta ser un SSDO. Solo apuntas y tiras, nada de áreas poco claras. ¿Cómo se supone que vamos a traerlos? ¿Siendo amables? No. ¿Qué es esto?
Armadura restringida. Hará cortocircuito en sus trajes. Oye, Locke. Cuando cada Spartan y todos los soldados se enteren de esto, nos odiarán. Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él. Covenant vitrificó el planeta en el 48. Era colonia de la UNSC, pero nunca volvimos. Está en manos privadas. Quitan el cristal para hacerlo más... Vaya, vaya. ¿Por qué bajamos por el camino largo? Es por educación. Crecí en una colonia independiente como Meridian. La gente aquí no aprueba que la UNSC aterrice en medio de la ciudad. Suelen verlo como un ataque. Vaya, vaya. Hablando de ataques... Son naves Forerunner. Forerunners. ¿Qué diablos hacen aquí unos Forerunner? Quizá no seamos los únicos. Vamos a seguirle, señor, no vamos. Ay, güey. Sea quien sea el que está en mi ascensor, que se identifique. Soy el Spartan Jason, de la UNSC. Son unos sinvergüenzas. ¿Con quién estoy hablando? Soy el gobernador Sloan, y puedes. No parecía querer nuestra ayuda. La va a tener de todas formas. Vaya, vaya. ¿A alguien no le gustan los Spartans? ¿Spartan? ¿Qué demonios hacen aquí estos Spartan? Está en enano. Atacan estación Meridian. Bueno, ni tanto. Aún intenta combatirlos, pero tengo familia ya. Osiris, el pueblo de estación Meridian necesita ayuda. Control de Meridian. Tienen que abrir las puertas del ascensor. ¡Está plagado! ¡Abran las puertas y ayudaremos! ¡Demonios, Kyle! ¡Hazlo! ¡Bien! ¡Vamos! La base está bloqueada, ¿no? ¡Ay, Dios! Debe haber un modo de apagar el sistema de seguridad. Sí, elimina la amenaza y el bloqueo terminará. Bueno. Control del ascensor. Activa esas torretas automáticas. No podemos. La puerta de la torre de seguridad se atascó. Vaya, vaya. Las automáticas podrían ser de ayuda. Ah, oh, que sí. Están los controles de la... Desde aquí tengo un tiro claro a un generador. Dispara, quitará energía de la puerta. Oye, qué rico. Torretas activadas. Spartan, ¿activaron las torretas? Vinimos a ayudar, gobernador. No. Soldier abatido. Vamos bien. Ay, Dios, no mames. ¿Dónde le corran? Armas pesadas. ¿Cómo es que tienen armas pesadas? Deja el debate sobre política fronteriza. Ay, güey. El Knight Comandante apareció con un montón de Prometeos. Ay, Dios. Madre, me hicieron carnitas, güey. GG.
Esperemos si no den GG ustedes, señores. ¡No estás molestando! ¡Disparo con la torreta! ¡Los estoy destrozando! Ay, perdón si no hablo tanto, pero... ¡Ay, Dios! Parece despejado. Spartan, ¿hicieron eso? Solo ayudamos, gobernador. Su gente fue crucial. Vamos a por ellos. Esta carretera va a estación Meridian. Vámonos, vamos, vamos, vamos. ¡Puertas abiertas! ¿Qué pedo ahí? Vámonos a la ciudad. Falta el otro chavo, pero ni pedo. ¡Vámonos! Oh, sí, papu. Mira esa conexión de dos manos. Vámonos, cabrón. La conducción de dos manos. Informa. Gobernador Sloan, el puente sobre el río McCord está sellado, pero nos atacan. ¿Qué hacemos? Típico G-Card. Le dieron GG. Gobernador, si abres el puente, Osiris ayudará a esta ciudad. GG. Lo siento, no alcanzamos a... esos monstruos. Si quieren ayudar, aseguren ese puente. Típico. No mames que no le di. Carga conducción, no mames. Apunto a un Soviet. Uy. Casi me llevo a los pobres ciudadanos, güey. Ándale, cabrón. Maldita sea. Dale, dale. La propaganda sobre los Spartan no miente. Escucha, al otro lado del puente, cerca de la ciudad, hay gente que necesita su ayuda. Ándale, vamos. Hacerlo. Está bien, ábranlo. He visto otros mundos, Clan. Ay, lo siento, señores. Me entró la alergia bien rico ahorita. No sé por qué, pero me entró la alergia bien rico. No, pues sí. No, pues sí. Mira ese fail. Mira ese fail, papu, qué rico. Bueno, yo voy por Toxic. Ay, Toxic, aguántala. Oye, qué rico. No, ni de pedo, me voy a subir a esa madre. Pero pues ya que. Nos van a dar el GG bien rico. En el taller que necesita su ayuda. Y bueno, quizá tengan un Scorpion por ahí. ¿Tienen un tanque? ¿Por qué tienen un tanque? ¿A caballo regalado? ¡Ataque! ¡Tiene una escopeta! ¡Cuidado con su dispersión! ¡Ah! ¡Que no puedo atropellar al Knight! ¡Avísenme, cabrón! Yo bien confiado de que puedo atropellar al Knight y no me dicen que no lo puedo atropellar. No mamen, señores. Se pasan de lanza, ¿eh? Ay, Dios. Qué buen GG. La mera verdad. Vamos a darle entonces. Chinga su madre. Ahí está. Estamos bien. Es que a uno no le avisan que no puede atropellar al Knight. Va bien confiado. Y resulta que no le hace nada. Vayan al taller. Billy les abrirá. ¿Spartan?